Hola, hola gente, espero que estén muy bien. Vamos a contar aquí con quién vamos a estar conversando hoy. Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Ya casi arrancamos, gente, agarren un toquecito nada más. Ya casi arrancamos. Hoy vamos a estar conversando con la diputada María José Corrales. Vamos a estar hablando, bueno, varios temitas en general. Vamos a estar abarcando varios temas. Entonces, va a ser muy amplia la entrevista. Pueden participar, pueden hacer las preguntas que ustedes gusten. La verdad, va a ser muy interesante la conversación. Entonces, de verdad, se la recomiendo. Bueno, ahí está ya la diputada. Vamos a mandarle la diputada. En este momento le estoy mandando la solicitud. Ahí nada más usted le da a aceptar y ya arrancamos. Diputada, ¿ahí me escucha bien? Sí, súper bien. Ok. Buenas noches. Se la jugó, diputada. De primera entrada logró entrar. Sí, realmente nunca, nunca había hecho una transmisión así compartida, entonces siempre una primera vez, pero bueno, lo logramos a la primera, eso es importante. Diputada, si tiene el teléfono en algún lugar, no sé si le queda más cómodo para que no lo tenga a la mano. Vamos a ver. Está cargando. Lo tenía cargando por cualquier cosa, pero ahí está perfecto, yo creo. Ahí está perfecto. Diputada, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Yo le iba a preguntar, primero que nada, por cortesía, si le digo doña María José o María José, ¿cómo gusta que le diga? Estamos en un ambiente, creo que de sábado por la noche, en temas deportivos, María José es suficiente. Le puedo decir María José. Bueno, primero que nada, yo siempre le pido a los atletas que me digan cuál es su música favorita para ponerla aquí de ambiente. Va a sonar muy suavecito, pero hay que ponerla aquí de ambiente para que ustedes se sientan cómodos. Yo también se lo pregunto a ustedes. Es la primera vez que no voy a entrevistar a un deportista, entonces también le quiero preguntar a usted cuál es su música favorita. Realmente soy una persona que escucha todo tipo de música, sin embargo, podríamos poner así algo suavecito, de, no sé, algún tipo de balada, para que no me ponga la adrenalina al tope, ni tampoco se nos va un poco los ánimos, ¿verdad? También voy a poner ahí un mix de baladas. Yo no conozco nada de baladas, diputada. Entonces, sí, voy a poner ahí las que caben. Ahí vamos a ver. Dios mío. Bueno, por ahí. Ya dejé uno ahí. Ok. Diputada, bueno, hoy vamos a hablar de diferentes temas. En realidad, ojalá aprovechar el tiempo al máximo, porque la verdad es que desde hace tiempo, bueno, yo le confieso a la gente que está ahí conectada y que se va a ir conectando más adelante o que va a ver la entrevista después, que el trabajo de la diputada, yo me enteré muchísimo abarcando un poco los proyectos de ley que se están trabajando en la Asamblea y proyectos de ley que están trabajando referentes al deporte. Me enteré que la diputada estaba impulsando bastante, era una de las que estaba luchando más por esto, y creo que es muy valioso todo lo que ella nos puede enriquecer en conocimiento, todo lo que nos puede enriquecer en cómo es el manejo en términos generales del deporte en Costa Rica. Un tema importantísimo es que también tiene un papá, bueno, tenía un papá que en paz descanse, que fue ministro del deporte, don William Corrales. Entonces, también nos puede contar desde esa faceta, como hija, cómo es tener un papá ministro. Diputada, ¿y me está escuchando bien? Le escucho perfecto. Súper, súper. Cualquier cosa me dice, porque a veces los mi internet es complicado. Sí, no sé si usted me escucha bien, si todo está perfecto. Ok, listo. Súper bien. No, diputada, primero que nada, ¿por qué tanto amor por el deporte? ¿Desde dónde arranca esa pasión? Creo que desde niña, ¿verdad? Sí, efectivamente. Desde niña estuve inmersa en ambientes deportivos, gimnasios, estadios de fútbol. Mi papá, como bien usted lo menciona, él era un apasionado por el deporte, entonces nos llevaba a mí y a mi familia los fines de semana. Bueno, yo soy de San Carlos, entonces si había un partido de los Toros en Punta Arenas, íbamos ese fin de semana a Punta Arenas a poder apoyar al equipo. Si acá en San Carlos había algún torneo de atletismo o algo, esto, igual siempre íbamos a participar y apoyar justamente a esos equipos. De igual manera,
siempre en mi familia hubo una cercanía con un deporte en específico que era el voleibol. Mis hermanos, yo soy. Apasionado al voleibol. Sí. Sí. Yo soy la menor de tres hermanos. Mi hermano mayor y mi hermano del medio jugaron voleibol acá en San Carlos. Mi hermano sí tuvo un recorrido más amplio dentro del voleibol. Entonces, desde pequeña, igual nosotros en la familia teníamos una cancha de esas armables. Entonces, si íbamos a un paseo, íbamos a la quinta, íbamos a visitar a mis abuelitos a Cartago, tratábamos siempre de andarla jalando o mínimo la bola, era lo que andaba en el carro, ¿verdad? Entonces, siempre participando en estos espacios, mi papá siempre nos decía que el voleibol, bueno, que el deporte en general, pero él amaba el voleibol en el sentido de que decía que era lo que permitía justamente que fuera un espacio familiar. Él siempre nos decía que le ilusionaba que las canchas de voleibol, los gimnasios de voleibol siempre estaban abarrotados de familias enteras apoyando. Entonces, siempre fue como el deporte familiar, por decirlo así, y que nos marcó a nosotros como familia. Sin embargo, bueno, la historia. O sea, los tres hijos jugaban. Sí. También, okay. Sí, mi hermana, Milagro se llama, mi hermano William y yo. Los tres jugamos en nuestros respectivos momentos, facetas de juegos nacionales, etcétera. Pero eso era lo que le iba a contar. La historia del deporte, al menos en mi papá, esa relación de mi papá con el deporte va mucho más atrás. Mi papá fue director nacional de deportes en los años 70. Él se fue cuando era joven a sacar una maestría en administración deportiva a Chile. Y después eso le abrió la puerta para irse a Alemania a estudiar y allá conoció lo que eran los Juegos de la Juventud, que era donde se formaban los jóvenes para las Olimpiadas, justamente. Entonces, cuando él regresa al país y él tiene la posibilidad de estar en esta dirección, inmediatamente lo que busca fue dar un ejemplo a los jóvenes y ahí es donde él crea y funda los Juegos Deportivos Nacionales. Entonces, prácticamente yo digo que los Juegos Nacionales son mi hermano mayor, porque incluso nacieron antes que mi hermana Milagro. Justamente a partir de ahí se crean también, mi papá fue diputado en el 86-90 y también empieza con los juegos laborales, juegos comunales y todo este tipo de posibilidades de generar deporte en cada comunidad, en diferentes niveles de la vida, evidentemente, ¿verdad? A sus hermanos, en este caso, digamos, sus tres hermanos, se dedicaron a algo relacionado a la política o al deporte, o al final terminaron saliéndose por completo. Sí, no, ninguna de las dos. No. No, mis hermanos, bueno, mi hermana es periodista. Ah, bueno, interesante. Ella le encanta igual el voleibol, pero lo fue dejando. Ella participó sí en Juegos Nacionales y jugaba con el equipo de San Carlos, pero ya entró a la universidad y ya se desligó por completo. Luego, mi hermano William, él es ingeniero. Él sí ha seguido jugando. Él jugó en la universidad, jugó con la selección nacional, él jugó un poco de voleibol de playa, sí estuvo en diferentes equipos. Ese es un apasionado del deporte, ahora le encanta el ciclismo, entonces también anda, es el bombeta de la familia, decimos nosotros. Si le pones una bola de lo que sea, él juega hasta fútbol y es malísimo. Entonces, él se apunta a todo. Entonces, si ninguno de los dos ha seguido como en una línea deportiva específica, ni mucho menos en política. Yo soy la única que ha estado incursionando ahí un poquito. Que siguió los pasos del papá. Vamos a ver, dicen por ahí, bueno, recuerde, la gente que está conectada, recuerde que puede hacer preguntas, puede participar, si quiere hacer comentarios también. Ahí Manu puso, yo la conocí como jugadora de vóley, ok, vea. ¿Hace cuánto, diputada? ¿Fue esos tiempos de voleibol? ¿Hace cuántos años? Y bastante. Yo tengo 30 años de edad ahorita. Yo empecé a jugar voleibol a los 12 años, 12, 13 años aproximadamente, ya en un equipo. Estas edades jugaba con San Carlos, lo que era infantil.
Ahorita con mini voleibol, porque todavía como yo cumplo a final de año, cumplo en noviembre, entonces la edad todavía me daba para mini voleibol, pero estamos hablando que es una categoría súper, súper chiquita para niñas mucho más pequeñas. Pero diputada, ¿estaba ya su papá en la federación cuando se arrancó? No, mi papá inició como presidente de la Federación de Voleibol, si mal no recuerdo, en el 2004. Ah, okay. Yo en el 2004 estaba ya como en octavo, noveno, por ahí. En no, sí, noveno estaba. Entonces, 3, 4 años antes posiblemente, entonces yo empiezo ya a formar parte de un equipo, empiezo justamente en el proceso de disciplina que todo esto conlleva, ¿verdad? Salgo del colegio, me voy a la universidad, yo empiezo a estudiar en la UCR, Administración Pública. Entonces formo parte del equipo juvenil de la UCR, pero todavía tenía edad para Juegos Nacionales. Entonces empecé a jugar voleibol con el equipo de San José, Okay. el equipo de San José, y ahí estuve incluso, bueno, en la selección universitaria, y estuvimos varios años en ese proceso. Ya luego es donde decido hacer ese cambio de carrera a terapia física. Hago el traslado de universidad, yo me gradué en la Universidad Santa Paula. Esta universidad de igual manera tenía un equipo, entonces seguí jugando con ella, seguía jugando primera división, yo jugué en primera división con la UCR por 3 años aproximadamente, ya después. Entonces sí era buena, digamos, y la seleccionaron a San José y todo, porque San José siempre capta los mejores talentos y siempre de alguna u otra manera, siempre los atrae, con incentivos de viáticos, etcétera, etcétera, y todo. En este caso, digamos, usted digamos, sí había talento, sí había talento. Recuerde que yo soy la menor, entonces mi hermano ya jugaba con San José, mi hermano ya estaba, conocía a los entrenadores, por ende mi papá también ya conocía a estos entrenadores, entonces por ahí se fue dando el link, ¿verdad? Sí, Yo exacto. soy bastante alta para el promedio, mido 1,76 m, entonces desde chiquilla fui flaquenca, como dicen popularmente, toda flaquilla y alta, entonces ese era un plus, ¿verdad? Sí, de ahí, de entrenamientos, etcétera, fui malísima siempre para sacar. Es lo que más odiaba del mundo entero. El saque, o sea, cada vez que yo llegaba a sacar, yo sudaba y me ponía súper nerviosa, y más en un partido. No, Entonces, diputada. Viera una vez con Natalia Alfaro. Bueno, yo tengo una muy buena relación con Natalia. Y una vez le estaba haciendo una nota para Multimedios cuando tuve la posibilidad de trabajar con Multimedios. Y me acuerdo que ella dentro de la nota me retó a hacer un saque. Y me estaba explicando, qué caos, qué caos. No, es demasiado difícil. Bueno, yo soy muy pequeño tras de eso, digamos. Y lograr saltar y tener la coordinación para pegarle en el aire. No, no puedo. Muy complicado. y si alguien se conecta ahí, se van a dar cuenta. Ya después, por el paso de los años, como le estaba contando, yo estudié terapia física. Ahí fue donde mi papá ya era así, presidente de la Federación de Voleibol. Papi fue presidente desde el 2004 hasta el 2010, que ingresó, 2011, una cosa así, que ya ingresó como ministro. Sí. Entonces, en todo ese proceso, mi papá tuvo realmente grandes logros dentro del voleibol, dentro de la federación. Logró hacer que la Federación Costarricense de Voleibol tuviera una etapa con su pico más alto de atletas, unas jugadoras que uno añoraba jugar como ellas, que uno sentía un orgullo, que uno las admiraba montones, que ellas lograron justamente llevar a Costa Rica 2 veces a un mundial. Mundial Dos mayor, exactamente. veces. Entonces, eso significaba mucho. Porque sin duda alguna el que el país tuviera la posibilidad de ir a un mundial en un deporte que no fuera el fútbol y evidenciar que hay una apertura más de deportes que no solo es fútbol, definitivamente fue un gran logro. Ya después sí, él ingresa como ministro. Yo hice mi práctica universitaria en el ICODER. Cuando se habla de su papá, hasta que le brillan los ojos. Se nota que de alguna manera
una figura muy, muy importante, sobre todo cuando se estaba creciendo. O sea, creo que la admiración era increíble. Bueno, como lo habla y como me lo dice, digamos. Realmente, o sea, creo que es difícil para mí ocultar lo que significó mi papá en mi vida y sigue significando. Que toda hija se enamora de su papá, pero es algo más. Realmente él nos enseñó que lo más importante siempre es buscar el bien común y buscar cómo se puede aportar a la comunidad desde el espacio donde uno esté. No importa si es un cargo público, si es el vecino, si es de la persona que no se topa en la calle. Definitivamente es mi modelo y es la persona que yo le pido que me guíe en cada paso que doy. Sí. Bonito. Bueno, uno, yo si en algún momento llegara a ser papá, me encantaría que mi hija de alguna manera me viera así. No, realmente sí. Tal vez para terminarle así un poco la historia de papi, bueno, él llega al gobierno de Doña Laura como ministro. Llegó en una época donde justamente Costa Rica estaba teniendo problemas para el Mundial Femenino. No sé si ustedes. Mi papá siempre estuvo en distintas federaciones. Él incluso había sido directivo de selecciones en la selección de fútbol. Entonces, sí pudo llegar y llegó creo que en un punto clave, me cuenta la misma doña Laura y mi compañero de bancada, Carlos Ricardo Benavides, que en ese tiempo era el ministro de la presidencia, que papi fue una pieza clave para poder hacer que el Mundial Femenino de Fútbol sí se quedara en su sede en Costa Rica. Entonces, justo para esa época yo estaba haciendo mi práctica universitaria en el ICODER. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer, bueno, a grandes atletas del país en diferentes disciplinas y trabajar para ese mundial, pero también para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que también fueron bajo el ministerio de mi papá. Entonces, evidentemente era un trabajo de honorem, era un trabajo como universitaria, con mis compañeras de la universidad. Entonces, fue algo que nos llenó de muchísima experiencia y de ver la realidad que viven los atletas desde una perspectiva totalmente distinta y de todo lo que ellos realizan y sacrifican en su vida por llegar a representarnos de una manera tan digna, ¿verdad? Y eso me llevó también, como mi deporte era el voleibol, a hacer también trabajo ad honorem con la Federación de Voleibol como fisioterapeuta. Entonces, ahí empecé principalmente yo trabajé más que todo con las selecciones menores, femenina y masculina, más que todo con la femenina. Entonces, hay un montón de jugadoras que hoy están en la selección mayor de voleibol, que yo las conocí cuando tenían 13 años y que eran justamente las que estaban empezando en esa sub-16, empezando a representar al país. Entonces, ahí hemos podido ir compartiendo, ir teniendo algunas vivencias que evidentemente hacen que mi vida haya estado ligada completamente al deporte en lo largo de estos 30 años. Claro. Diputada, vea, vamos a leer algunos de los comentarios, porque ahí, y también le hicieron una pregunta por ahí. Dice, bueno, ahí está Bradley, yo conocí a la diputada como fisioterapeuta en el Estadio Nacional, Bradley, seleccionado nacional de esgrima. Claro, Eres increíble, Majo, le pone Paola Montano, le pone por ahí, vamos a ver, ok, saludos. Ay, Dios mío, me está comiendo la tecnología también, no sé si logra, diputada. Vamos a ver, ahí le preguntaron que si practicaba algún deporte actualmente. vieras que realmente no, eso es algo malo. Estoy muy sedentaria desde que entré a la asamblea. Entonces, antes de entrar a la asamblea, yo trabajaba en el centro médico de la Dos Pinos. Entonces, acá en San Carlos tenemos una planta de Dos Pinos donde se fabrica prácticamente y se produce todo lo que tiene que ver con queso y leche Pinito. Entonces, realmente hay muchos trabajadores que sufren de lesiones osteomusculares principalmente. Entonces, yo trabajaba ahí, allá había un equipo de voleibol, entonces se hacen retos entre las diferentes empresas acá del cantón y todos los lunes hay un lugar que se le llama el raspadero, entonces ya se puede imaginar cómo es el piso, ¿verdad? Entonces, todos los lunes se iba a jugar y así sí podía uno mantenerse como más activo, por lo menos en ese deporte en específico, pero de igual forma se sí hacía otro tipo de ejercicios, pero he intentado
hacer deporte en este periodo. He intentado ir a nadar, me he metido al gimnasio, pero lastimosamente por los horarios y todo el cambio de rutina me ha costado un poco como mantenerme persistente, pero sí es algo que debo retomar. Yo la vi haciendo ejercicios ahora en la cuarentena. Por ahí unas fotos en Facebook. Sí, es que lo intento. O sea, por lo menos intento, aunque sea salir a trotar un poco, hacer un poco de cardio, algunos estiramientos o un poco de actividad, aunque sea en la casa, pero sí quiero, y evidentemente por salud, es necesario justamente estar haciendo algún tipo de rutina ya más específica. Vea, vea quién saluda por ahí. Orgullo sancarleño también, que lo tuvimos por aquí en Entreinces también. Steven Román. Ah, sí. ¿Sí? Que lo llevó usted a la asamblea también. Steven es un atleta paralímpico nuestro, que es un orgullo para todos los sancarleños. Evidentemente, son de esas personas que brillan con luz propia y que uno tiene que buscar la manera de cómo darle las herramientas. Justamente eso es una de las fallas que tiene nuestro sistema, de que no se tiene el recurso necesario para poder fortalecer y apoyar a todo este tipo de atletas que hacen tanto sacrificio, pero que sobre todo tienen tanto talento. No se hace el. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, vamos a abordar un poquito ese tema, del tema de los recursos en el deporte. Quiero saber su opinión, su posición con respecto a este tema, porque usted amplio conocimiento, estuvo dentro del ICODER, ya lo he hablado con don Hernán y todo, pero es un tema que recurrentemente digamos, hay que abordarlo, porque si nos ponemos a ver las estadísticas desde hace 6 años, bueno, desde la entrada de doña Carolina Mauri, lastimosamente, el deporte no está gastando el 100% de su presupuesto. Casi siempre gasta un 75%. Un 25% siempre queda como superávit. Evidentemente sabemos el préstamo del ICODER para el centro acuático, que venía, digamos, primero fue una idea de don William, ¿verdad? Arranca como una idea de don William con el gimnasio de voleibol, luego lo toma doña Carolina, lo cambia por el centro acuático y por el pabellón deportivo. Pero en este caso, digamos, a mí eso es algo como que normalmente yo lo hablo, converso mucho con los atletas y creo que siempre me muestra mucha preocupación. Si nos vamos a realmente el resumen de un año en el ICODER, el superávit siempre es muy alto. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Don Hernán me ha comentado en algún momento, diputada, que es un tema de que muchas veces hay recursos que la gente no toma, como el de Olimpiadas Especiales, que es muy alto. Que, por ejemplo, en los últimos años sucedió, digamos, que se quedó resguardado, pero que siempre suceda y que ya llevemos casi 6, 7 años de que está sucediendo, ¿cómo toma usted, digamos, en ese aspecto, diputada? Bueno, realmente es preocupante y sobre todo sabiendo que se está quedando un recurso sin ejecutar para un tema tan relevante para nuestro país, porque evidentemente el deporte en etapas tempranas es una herramienta para educar y formar. Y que el ICODER, que es el ente rector justamente de ese deporte formativo, pero también de la recreación, que no lo esté realizando de esa manera eficaz, que genera preocupación. Sin embargo, también tenemos que ver más allá. Eso sucede en el ICODER o en el MIDEPOR como tal, que no se ejecuta, pero también la gran falencia, si lo vemos desde otro punto de vista, que tiene el Comité Olímpico de un ingreso también constante o fluido para también agarrar y darle fortalecimiento a todos los atletas de alto rendimiento. Entonces, eso lo que evidencia es que estamos quedando debiendo por todo lado, tanto en la parte formativa y de recreación como en la parte de atletas profesionales y de alto rendimiento. Entonces, creo que acá sí, lastimosamente en nuestro país, en la parte política, se llega como a pensar de que como lo iba a hacer la persona anterior, entonces está malo y tenemos que hacer todo un cambio. O como lo iba a hacer alguien de otro partido, no, tenemos que borrar toda esa huella y empezar de cero. Y entonces vamos perdiendo ese proceso o esa visión país, y en un tema como el deporte, son proyecciones a largo plazo, son proyecciones formativas y de preparación que no se pueden ver truncados simplemente por un ego político. Entonces, ahí justamente, bueno,
Usted sabe que en la comisión, tal vez no es directamente con el tema, pero en la comisión de discapacidad y adulto mayor, sí hemos estado viendo temas de recursos en el ICODE, porque no es Vamos posible. a, si quieren, no nos adelantemos a ese. Ahorita hablamos de los proyectos de ley al final. Prometido, prometido. Te fijo que tenemos varias preguntillas con respecto a eso. Pero bueno, pues nada más como para cerrar, justamente lo preocupante es eso, de que no se tenga una visión integral y no se busque justamente cómo hacer eslabones de todo el sistema deportivo de nuestro país y que tiene tanta necesidad en estos momentos. Diputada, veamos. Bueno, para no salir, no, no, nos metimos un poquito en el final de la entrevista, pero vamos a regresar un poquito a su historia, en la entrada a la política, que ese es un tema como que me interesa muchísimo, y luego arrancamos con la parte de, sobre todo quiero como hacer un análisis muy en términos generales de recursos, de lo que usted opina, de lo que ha vivido también, porque si tuvo la posibilidad, sea como sea, tal vez no fue en un puesto político dentro del ICODER o dentro de la parte administrativa, pero usted entendía muy bien cómo se manejaba el tema de los recursos, Comité Olímpico Nacional y CODER. Ahora bien, con la parte de su vida, que también eso es algo que queremos tocar bastante en esta entrevista, diputada, y usted cómo, bueno, evidentemente su padre tenía un ligamen con el Partido Liberación Nacional, en ese, ¿fue por ahí que usted se metió a la política o fue por una cuestión, motivación propia? ¿Su papá la invitó a algo? ¿O cómo se dio ese paso? Bueno, yo desde que tengo uso de razón he participado en todas las campañas políticas vestida de verde y blanco. Realmente, tanto, bueno, cantonales como nacionales. Como bien usted lo menciona, bueno, mi papá fue dirigente de Liberación Nacional. Él fue diputado, como hablábamos antes, en el 86-90. Yo nací en el 89, entonces su ligamen dentro del partido, vea que ya estaba desde previo a que yo naciera, ¿verdad? Sí, De total. igual manera, mi mamá ha sido una dirigente liberacionista, tanto en su época juvenil, ella es de Cartago, hasta en su vida matrimonial y como profesional en San Carlos, que es donde nosotros vivimos. Ella ha sido también siempre partidaria. Entonces, como dicen, mi familia siempre ha sido perica. Sí, la típica. En San Carlos hay muchos pericos, ¿verdad? Diputado. Somos bastante los pericos, sí. Entonces, bueno, por un tema familiar, siempre se me orientó a una afinidad partidaria. Sin embargo, evidentemente también cuando uno va creciendo y va estudiando, aunque sea en el cole, el tema de estudios sociales, educación cívica, y va conociendo las diferentes opciones y va entendiendo cómo se va distribuyendo justamente el accionar político en nuestro país. De uno va entendiendo y viendo los diferentes principios ideológicos que tiene cada uno de los partidos políticos. Claro. Evidentemente, mi afinidad, no solo por lo que yo veía en casa, sino también al ir estudiando y formándome, siempre fue una decisión bastante fácil para mí tomar y decir, sí, este es el partido al que quiero pertenecer y bueno, ahí por conjetura lo demás. Ya después, como le decía, bueno, siempre. Muy pequeñita, ¿verdad? Porque yo tengo aquí un dato que dice que usted participó en 1998 como miembro del, o sea, estamos hablando de 1998, usted nació en 1989, estamos hablando, usted tenía, di menos, estaba como por los 10 años más o menos en esa época, Sí. ya estaba metida como miembro del cooperativismo del programa Nueva Generación de Cosique, participó en charlas de economía. O sea, yo me imagino yo a los 10 años escuchando charlas de economía, me aburro 10 veces. Social solidaria, cooperativismo, actividades recreativas, convivios y campamentos. Sí, es Está que esa parte. sea, San Carlos es la cuna del cooperativismo. Entonces, y evidentemente, como antes hablamos de mi papá en el tema deporte, también hay una gran historia detrás de él en el tema cooperativo y de dirigencia comunal. Entonces, todas esas cosas lo van llevando a uno a ver y a conocer diferentes trincheras o diferentes espacios de acción. No solo de acción política, sino también de aportar
a la sociedad desde diferentes lugares. Entonces, desde chiquita, igual, yo me acuerdo lo que es que mi papá me llevara de la mano con mi mamá a Cosique. En ese tiempo estaba por al lado arriba de la Casa Cural, aquí en Ciudad Quesada. Entonces era, bueno, María José, vamos a ir a abrir su cuenta de ahorros. Y le daban a uno una libreta celeste, casi verde, y un color como desteñido, con el cosiquín, el muñequillo, y ahí. Eso. Era Ahorros. el diputado. Exacto. Cosiquín es como el dibujo animado de la cooperativa. ¿Pero era una mascota o qué era? ¿Un perro? O sea, no era. No, no. Cosique es un hexágono, el icono de Cosique, el símbolo es como un hexágono, entonces imagínense el mismo hexágono con manitos Bueno, en creatividad no estuvo tan bien esa mascota. ojitos. No empezaron bien con la creatividad, pero ha sido una de las cooperativas realmente de ahorro y crédito más importantes del país, que ha tenido sus puntos bajos, pero que ha ido resurgiendo bastante. Entonces, sí, evidentemente, desde pequeña. Yo sé lo que es ir a las de guía, como le decía, en temas políticos, a la Escuela Juan Chávez, que es el centro de votación más importante de Ciudad Quesada, bueno, de San Carlos en general, a trabajar como guía, a estar jalando votos. Ya después fui creciendo, entonces ya podía ser miembro de mesa. Ya después, entonces, más roce, entonces ya podía ser fiscal, y así sucesivamente. Y con el tema cooperativo, acá en San Carlos todo es cooperativas. Nuestro transporte público es de una cooperativa. Bueno, está la Dos Pinos, como le mencionaba. Entonces, prácticamente todos son asociados de Dos Pinos, los productores. Nuestros ahorros están en una cooperativa. Nuestra electricidad nos la da una cooperativa. Entonces, hemos estado como inmersos en ese ambiente y conocemos bastante bien el modelo cooperativo. Y sabemos también que es un modelo solidario que siempre busca de colaborar a todos sus asociados y a la comunidad en general. Entonces, por ahí es donde tal vez puede evidenciar eso que estaba mencionando. Pero diputada, cuénteme, di, pero ¿qué eran esas charlas? Porque de ahí usted me dice Ahorro. a mí como niña, eran las del ahorro, la de Cosiquín. Entonces, y nos explicaban, bueno, cómo se tiene que establecer un ahorro, por qué es importante ahorrar, cómo manejar las finanzas de un niño. Entonces, que si me quería comprar, que a mí, por ejemplo, bueno, tenía, gracias a Dios, la posibilidad de llevar 500 colones a la escuela. Entonces me decían, bueno, María José, con esos 500 colones usted le tiene que durar toda la semana. Entonces, y uno decide si se compra en confites el lunes todo o si lo va distribuyendo entre los 5 días, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. evidentemente son cosas muy básicas, pero que como niño también lo van formando también para ir tomando decisiones importantes, aunque sea en un tema tan del diario vivir como es la distribución y el uso de sus recursos, ¿verdad? Claro. Diputada, a ver, estamos hablando de ya, bueno, casi que toda la vida dentro de Liberación Nacional. Bueno, vamos a leer un poquillo de comentarios antes de seguir. Ahí le puso Austin Cuero, le puso Orgullo Liberacionista. Vamos a ver, un saludo a la diputada de Costa Rica que más queremos en El Salvador, le puso Neri Petrovich. Ahí Brad le puso, en octubre del año pasado se presentó un proyecto para hacer el deporte, la recreación y la actividad física sean derechos constitucionales mediante una modificación al artículo 89 de la CP. Bueno, ahorita podemos hablar de ese tema, pero Bradley, yo le admiro muchísimo a Bradley, que es. Aparte de ser un buen deportista, es muy activista en ese aspecto y se lo valoro muchísimo. Más bien, estamos trabajando en un temita en específico ahí que pronto vamos a abordar dentro de la jornada con Bradley. Ahí, bueno, le pusieron más comentarios. Y bueno, pregunta Sergio, ¿cómo le asignan la prioridad a los proyectos deportivos en la Asamblea y cómo se asigna el presupuesto en ese aspecto? Bueno, eso lo podemos abordar. Ahorita arrancamos. Con esa parte, vamos a concluir con este antecedente de la política de la de, diputada, ¿qué tanto influyó el año 2017 en usted? Yo sé que es un momento complicado de su vida, fue un momento muy difícil, pero ¿qué tanto influyó en su vida el hecho de lo que sucedió con su papá, lastimosamente, ¿verdad? El fallecimiento de su papá, ¿qué tanto influyó en su vida y en su caminar como política? Bueno, ese año, yo me casé en el 2016. Ah, okay. Olvido que en
En el 2017, empezando, llegó mi papá a mi casa y me dice: María José, estamos haciendo un grupo, no me recuerdo si finalizando o iniciando el 2016, finalizando 2016 o iniciando 2017. Se está haciendo un grupo a nivel provincial, para el tema, bueno, voy a irme un poco más atrás, o para un poco más de orden. El Partido de Liberación Nacional renueva cada 4 años sus estructuras, tanto a nivel nacional como a nivel cantonal. Entonces, evidentemente, nosotros hemos tomado las posturas de que cuando se hace convención para elegir candidato, de una vez se hacen tendencias y así se eligen las estructuras partidarias, ¿verdad? Movimientos específicos, que tenemos movimiento cooperativo, jóvenes, mujeres, y se me escapa uno ahorita que no recuerdo, y profesionales. Entonces, así, evidentemente, se hace a nivel cantonal, provincial y cantonal. Entonces, empezamos a hablar para que yo empiece a colaborarles. Nosotros ya, bueno, yo ya había tomado tendencia. Algunos de mis tíos estaban con Figueres, otros estaban con Antonio. Entonces, bueno, se empieza esa división. Yo tomé la decisión de estar con don Antonio. Entonces, empezamos ya a tomar algún tipo de postura y entonces me buscan justamente por medio de mi papá para que empiece a colaborar en la organización a nivel cantonal. Empezamos a organizarnos y también se empieza la organización a nivel nacional y justamente entonces ahí se abre la posibilidad de que yo encabece la nómina para el movimiento de mujeres a nivel de la provincia de Alajuela. Yo nunca había puesto mi nombre para un puesto político, había trabajado desde chiquita, como hablábamos antes, pero era la primera vez que yo ponía el nombre para un puesto. Acepté el reto, era de una mujer joven que apenas estaba empezando a organizar mi vida en pareja, matrimonial. Entonces sí, fue bastante, al principio fue como el susto de decir, ¿estás segura de lo que estás haciendo, verdad? Porque era empezar a moverme, no solo en mi nicho, que es San Carlos, sino empezar a ir a Alajuela, a Orotina, a San Ramón, a Los Chiles, empezar a moverme por toda la provincia, a conocer gente, a conformar grupo, a buscar justamente apoyo del resto del grupo de mujeres de cada cantón. Y bueno, se dan las elecciones. Las elecciones yo las gano con una votación bastante alta a nivel provincial. Nunca el movimiento mujeres había ganado con tantos votos en ese, al menos en la provincia. Y bueno, fue realmente una sorpresa, pero una satisfacción también de todo el trabajo y la dedicación hecha en esos meses. Eso fue en abril, que fueron las votaciones. Al mes de mayo, mi papá fallece el 28 de mayo. Entonces, evidentemente fue como un shock bastante fuerte porque justamente cuando se da todo lo del GANE, entonces ya se sigue la siguiente etapa, entonces estamos empezando a colaborar a nivel nacional, etcétera, etcétera. Cuando mi papá muere, no sabemos si se habló, si no se habló. Vamos a ver. Ahí. Algo Ahí. pasó, pero bueno. Vamos, ahí ya estamos. Bueno, mi papá fallece en abril, como le en mayo, perdón, como les menciono. En eso empieza todo el proceso de consolidación de la estructura nacional, donde el candidato y su esposa empiezan a contemplar mi nombre para el segundo lugar de la provincia de Alajuela, como mujer joven y aparte por el trabajo también que se había hecho en los meses anteriores. Entonces fue como una mezcla de sentimientos porque la persona que podía tener más conocimiento y que me podía dar más apoyo acababa de fallecer. Entonces fue como llevar ese duelo, pero también con una responsabilidad distinta y afrontar un reto enorme. Entonces, bueno, ya ahí pasamos a lo que es la Asamblea Nacional en el mes de septiembre del 2017.
y empezar la campaña. Entonces, inmediatamente para el 2018, las elecciones. Entonces, ese proceso prácticamente. Oh, me va la intemperie con esta anécdota, con la de su papá, que llegó a su casa, y le iba a decir algo, que fue como la que arrancamos la historia. Sí, no, justamente eso. Llega a buscarme para decirme, bueno, mira, María José, comencemos justamente a trabajar en el tema del movimiento cantonal, para que empecemos también a colaborar con el movimiento de Antonio a nivel de la provincia, etcétera. Pero entonces justamente ahí fue donde te estaba contando que tomé la decisión, sí, de aceptar justamente involucrarme y de, ya dado esa situación, se me da la posibilidad de lo del movimiento de mujeres y lo acepto. Entendido. Ok, bueno, de alguna manera tuvo una influencia importantísima y un impulso importantísimo, porque cualquiera hubiera, de alguna manera hubiese dicho como, bueno, me voy, porque no tengo a mi principal respaldo político dentro de la casa. Y usted lo tomó de la otra manera, del otro lado, como, yo siento que, no sé si era su sentimiento en ese momento, diputada, pero también que un Corral le siguiera aportando al deporte. Y yo creo que eso es lo que usted ha intentado asumir en la Asamblea. Yo siempre, y es algo que para mí los diputados han quedado debiendo a lo largo de los años, es que siempre en la política el deporte tiene un segundo plano. Yo no sé, bueno, usted que lo vive al día a día en la Asamblea, diputada, no sé si en algún momento usted percibe lo mismo. Si el deporte está en un segundo plano para los demás políticos y cuando usted intenta abordar esos temas, en algún momento se menosprecia. ¿Usted lo percibe así? Lastimosamente sí, lastimosamente hay no solo el deporte, hay otros temas de índole social, de sectores específicos o de poblaciones vulnerables que no tienen la importancia o no se les da el peso que requieren por parte de algunas personas. Lastimosamente, bueno. Hay que llegar a una balanza. Es evidente la situación económica en la que estamos, es evidente la necesidad de un Estado organizado, de un Estado prudente en la toma de decisiones, de un Estado que cuide cada uno de los colones que ingresan a sus arcas, pero también, y es algo que yo he dicho desde la campaña en mi diputación, tenemos que llegar a un equilibrio entre esa inversión con también pensar en la sociedad. Porque ¿qué hacemos con tener un país con las mejores finanzas públicas del mundo? ¿Qué hacemos con tener un país con la mejor infraestructura, con las calles de primer nivel, si nosotros como personas y como seres humanos no estamos bien? Entonces, yo siempre lo he manifestado así, que siempre tenemos que tener ese equilibrio en las gestiones que realicemos y en la toma de. Ahí me escucha, diputada. Sí, sí me escucha. Creo que perdí el audio suyo. Okay. Ahí, listo, ya. Creo que ya volvió. Pero el internet, Dios mío. Pero bueno, ahí la escucho ya, diputada. Sí. No, justamente eso, lo que te decía, llegar a ese balance, a ese equilibrio en la toma de decisiones de puntos importantes, porque, como decía, tenemos que tener claro las necesidades reales y actuales a las cuales nos vemos afrontados como país y que evidentemente recaen en la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, pero sin dejar de lado a las personas y al ser humano que también tiene necesidades de desarrollo social. Diputada, ¿le ha sucedido en algún momento que, bueno, evidentemente ustedes como mujeres ya de alguna u otra manera ya tienen muchos peros y muchos, sobre todo, un trato desigual en el país por la sociedad machista, patriarcal, en la que muchísimas personas han sido educadas? Pero en este caso, usted, cuando ha intentado abordar esos temas en la Asamblea, en algún momento, sin decir nombres, porque evidentemente yo sé que eso es muy delicado, pero ¿en algún momento le ha sucedido alguna anécdota en la que usted ha sentido que se le ha menospreciado? Por supuesto, y no solo por ser mujer, sino también por ser joven, lastimosamente. Ok, Todavía también. vivimos en un ambiente no solo patriarcal, no solo en esta línea, sino también adultocentrista, que
donde se están irrumpiendo y donde se vienen con nuevas propuestas, nuevas ideas o una visión distinta de hacer las cosas, puede generar cierto recelo o cierto freno de algunos actores que tienen una visión totalmente distinta de hacer las cosas. Entonces, sí, por supuesto, en algún momento, en algún tema en específico, como los que estamos hablando, pero aunque o en cualquier otro tema de peso a nivel nacional, se puede hacer un comentario que puede tener una idea estructurada, pero si la dice otra persona que es hombre y que es mayor, posiblemente puede tener más impacto o más fuerza, aunque venga siendo la misma idea. Entonces, eso es evidente y lastimosamente se sigue viviendo en nuestro país y en los lugares de toma de decisión. Un tema que es muy importante para usted y lo noto leyendo todos los proyectos presentados, los 81 proyectos presentados hasta la fecha. Sí, 81, ¿verdad, diputada? Si no me equivoco, creo que estoy bien. Déjeme ver. Aquí. Son, exactamente, aquí tengo el número. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, creo que 80 y, por 80 y algo andan. Ahorita no los tengo a mano, la verdad. Sí, pero siento que uno de los temas prioritarios y leyendo en términos generales es el acoso. Es un tema que usted le ha tomado muchísima importancia y muchísima lucha. Usted viene de una generación más joven, gracias a Dios, bueno, diría uno, porque de alguna manera le toman más relevancia a estos temas. Diputada, con respecto a esto, usted cuando fue deportista, cuando tuvo la posibilidad de estar en todos esos camerinos, ¿en algún momento usted vivió algún tipo de acoso o también, aparte de que tal vez lo viviera en algún instante, o, por ejemplo, el tema de violencia o discriminación, no solo acoso, digamos, el tema de racismo también, que usted estuvo promulgándolo mucho dentro de la Asamblea, porque de alguna u otra manera todos somos humanos y usted como diputada, uno tiene incentivos por algo por lo que quiere luchar. Entonces, si de alguna manera uno está luchando por algo dentro de la Asamblea o en cualquier trabajo en el que uno esté, el abordaje viene desde un incentivo, desde una motivación. Entonces, no sé si en algún momento usted lo vivió en carne propia, alguno de estos problemas que le estoy mencionando, de discriminación, violencia o el mismo acoso, dentro del deporte, como para entrarle con más fuerza. Sí, bueno, recordemos que el tema del acoso o el hostigamiento se puede dar de diferentes formas y en distintos niveles, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser desde un orden jerárquico a uno inferior. Entonces, sí, como atleta, como mujer, como joven, como persona, evidentemente he sufrido en algún momento algún tipo de hostigamiento, algún tipo de acoso. Incluso discriminación o, bueno, racismo no, evidentemente tal vez por el color de piel, que es lo que más marca esas conductas en nuestro país, pero sí, creo que de alguna medida lo hemos sufrido, lo hemos vivido, y no solo yo, sino también mis compañeras, mis amigas, compañeras de equipo, tienen muchas historias que contar con respecto a estas conductas que justamente como usted lo menciona, son conductas que hay que ir erradicando y que tal vez uno como joven entiende más y le presta más atención. Volvemos a lo mismo, al que la persona se sienta bien, se sienta plena, tenga la libertad de moverse por donde guste, de hacer lo que le satisface. Entonces, no que nos encasillen y nos marquen de qué está permitido y qué no. Entonces, evidentemente, eso lo hace ver a uno desde una perspectiva tal vez más amplia la realidad. Tengo así N cantidad de mensajes, comentarios en mis redes sociales, personas que me buscan, que me llaman incluso con el tema de hostigamiento laboral, acoso laboral. Es uno de los proyectos también que he impulsado, que presenté. Tema de hostigamiento sexual y hostigamiento sexual en el deporte también. Conozco muchos. En algún momento que usted lo vivió dentro de un camerino, algo, tal vez no que lo viviera usted misma, pero algo que vio en otras compañeras o en otros, en algún momento también usted tuvo la posibilidad de ser, de trabajar como fisioterapeuta en Juegos Deportivos Nacionales, tuvo la posibilidad de trabajar como fisioterapeuta en el Comité Olímpico Nacional, en el ICODER. Es decir, en algún momento vivió algo, alguna experiencia en la que usted pueda, de alguna manera, como evidenciarnos un poquito más cómo pueden suceder esos temas. Bueno, evidentemente desde un comentario malintencionado, con doble sentido, que y puede sonar risible,
pero a veces uno dice, no, no, no creo que me lo esté diciendo en ese tono. O un roce en la mano que uno diga, no, no, tal vez lo malinterpreté. O hasta al cabo de cierto tiempo uno dice, pucha, yo creo que sí fue con una mala intención. Y a veces la gente te cuestiona y te dice, pero ¿por qué no actuó en el momento? ¿Pero por qué no lo dijo? Pero es como esa sensación de que todavía y tal vez en una edad temprana, posiblemente uno conforme va madurando en la vida o llevando ciertos golpes, puede tomar o reaccionar las cosas de una manera distinta, pero desde niñas estamos inmersas en este tipo de situaciones. Entonces, eso que usted se queda dándole de vuelta a la mente y dice, yo creo que tal persona cuando me tocó la espalda y me como que me apretó, no lo sentí bien. Entonces, son tipo de o comentarios específicos que definitivamente uno ha vivido y muchas personas han sentido también de alguna u otra manera, que justamente lo que hemos estado buscando erradicar. Claro. Diputada, algo que me llamó muchísimo la atención, ahorita cambiando un poco de tema. Usted me hablaba de que una de las cosas que usted más la mueve es el hecho de que su papá asumía proyectos de otros partidos, sin importar que fuera de otros partidos, y asumirlos, tomarlos y darles el impulso si consideraban que eran apropiados o no. Sabemos todo lo que sucedió en el centro acuático, pero una de las cosas que usted de manera muy, creo que acertada, y la felicito por eso, fue asumir muchísimos de los proyectos, por ejemplo, el proyecto de acoso, de racismo, violencia en el deporte, venía desde otros partidos, venía creo que creo que Liberación también estaba inmersa, pero viene desde la otra Asamblea Legislativa, venía desde el año 2016. Usted fue una de las mayores impulsoras dentro de la Asamblea. Usted cuando lo vio, ¿asumió esa posición o recordó un poco lo que le había enseñado su papá en ese aspecto, diputada? Sí, evidentemente, como mencionaba antes, en estos momentos uno lo que necesita es trabajar y aportar desde el espacio de que se le brindó la oportunidad. Y en este momento, ese ego político, ese egoísmo, no nos lleva a nada. Entonces, la gente lo que ocupa son soluciones y acciones rápidas y respuestas oportunas. Entonces, posiblemente en otro momento, alguien hubiera llegado, hubiera archivado este expediente, presenta uno nuevo con su nombre y su firma y lo trata de impulsar y mover. Pero creo que, bueno, primero respetar la idea que fue de otras personas que lo hicieron con una visión, con un espíritu, analizarlo y buscar justamente las modificaciones que se pudieran hacer. Este Exacto. proyecto, el de violencia y racismo en el deporte, la ley contra la violencia y el racismo en el deporte fue presentado en el 2016. Entonces fue presentado por distintos diputados y diputadas que evidentemente ya no están en la Asamblea Legislativa, que tuvieron una iniciativa, que vieron una necesidad y nosotros desde la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, la cual yo presido desde hace 2 años, lo que hemos estado buscando es justamente hacer las modificaciones y seguir las recomendaciones para que el proyecto avance y que, bueno, y avance hasta que ya, gracias a Dios, fue firmado, fue votado en segundo debate y esperemos que se firme lo más pronto posible. Y sí, lo defendí y lo seguiré defendiendo ahora que lo quieren, que quieren buscar el veto algunas fuerzas específicas, pero lo seguiré defendiendo, no porque lleve mi firma y mi nombre, sino porque creo y estoy convencida en el tema y en que es una necesidad. Yo siempre he dicho que uno cuando toma una decisión de meterse en estas cosas, tiene que trabajar con convicción y con corazón, sin importar nada. Si usted está convencido y seguro del tema y está convencido y seguro de que puede aportar y dar lo mejor y de forma sincera, vamos para adelante. Entonces, este es un ejemplo de ello. Este expediente ya fue votado en segundo debate, costó, realmente costó bastante, pero seguiremos y vamos a seguir luchando y defendiéndolo hasta que sea ley de la República firmado por el presidente. Diputada, se lo pregunto porque yo sé que usted es una persona que toma una posición y cuando yo vi toda la exposición que hacía el señor Pedro Muñoz dentro de la Asamblea,
Usted le decía de manera muy clara, no es posible que en este momento se esté discutiendo algo que ya se votó, que ya estaba en la Asamblea, en segundo debate usted le comentó esto al diputado Pedro Muñoz. Cuando usted ve esta reacción que toma la UNAFUT, que pide el veto al presidente, y cuando de alguna otra manera, es decir, ¿cómo se analiza ahorita ciertos temas o ciertos detalles que de alguna manera, bueno, yo respetaré y no me pondré, no asumiré ninguna posición de si son correctos o no, pero en este aspecto, ¿no lo asume usted de una manera muy hipócrita, ya cuando ya algo está del todo aprobado, llegar y decir, ah, no, es que eso no me parece? O cuando realmente lleva años y se lleva años discutiendo y lleva años en la comisión y ustedes llevan casi 2 años discutiéndolo en la comisión para que pasara al plenario, o sea, ¿no lo considera usted de muy hipócrita, de alguna manera, de ciertas instituciones? Lastimosamente, creo que el ser humano tiene una habilidad enorme para criticar, oponerse a ciertos temas, a ciertas cosas y no aportar, y no dar sugerencias, y no dar un criterio positivo, proactivo y que venga a beneficiar. Y en temas de pandemia los hemos visto todos y hay muchísimos ejemplos que se podrían mencionar. Pero bueno, este proyecto, como usted lo menciona, fue discutido por casi 4 años, fue analizado, fue consultado, se recibieron audiencias, se hicieron textos sustitutivos, se hicieron todas las modificaciones pertinentes y no es justo que para su segundo debate se cuestionen y se inventen cosas que ni siquiera estaban dentro de la ley o que digan cosas falsas como que se están creando organizaciones o direcciones dentro de un ministerio, cuando incluso eso ya estaba aprobado desde hace más de 7 años, porque son modificaciones específicas. Entonces, ahí sí realmente molesta el hecho de querer obstaculizar por obstaculizar, simplemente. Pero peor aún es cuando ya se logra avanzar y votar en segundo debate y aparecen otras voces que lo que se dicen es que me afecta a mí directamente. Entonces, si me afecta a mí, no avanza o no puede ser, que es justamente lo que estamos hablando con respecto al veto. No puede ser posible que intereses económicos predominen por un tema de necesidad de igualdad, Claro. de erradicar la discriminación, de buscar erradicar conductas que evidentemente solamente generan violencia, que generan actos racistas, que no pueden ser permitidos en ningún lugar. Entonces, son situaciones que nunca voy a compartir, que seguiré alzando la voz y se tiene que hacer y defender, como dice mi mamá, a capa y espada el tema, porque no es justo que la gente o los diferentes sectores simplemente digan, si me afecta a mí, no se puede continuar. Entonces, Diputada, y la observación que hace la UNAFUT, ¿qué opina de esto? Porque, bueno, ellos hablan, y creo que es lo mismo que dice Pedro, en algún momento lo dijo en la Asamblea, el tema de ser juez y parte con respecto al Ministerio de Seguridad en ese sentido, ¿verdad? es que justamente el Ministerio de Seguridad ya está en la ley contra la violencia. La ley contra la violencia se aprobó en el 2013. Entonces, lo que se está modificando de la ley para prevenir y sancionar la violencia en eventos deportivos es justamente agregar la palabra racismo, violencia y racismo. Entonces, esa ley lo que está sufriendo son cambios muy pequeños, como para que se venga a decir que es que se le están dando potestades nuevas al Ministerio de Seguridad Pública, cuando eso ya está vigente en la ley desde hace más de 7 años. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es dándole mayor herramienta a este ministerio para que pueda hacer todas las facultades que se les dieron hace 7 años, porque al día de hoy no tiene ninguna herramienta para poder cumplirla. Entonces, lo único que se está haciendo es que ellos, que ya tienen el día de hoy que velar porque cada evento deportivo tenga su seguridad privada contratada y cumpla con ciertos requisitos, entonces que puedan entonces tener acceso a la información que recaban estas instituciones privadas como la seguridad en este caso, y que puedan entonces levantar una bitácora y que puedan también entonces sancionar o trasladar evidentemente al organismo competente las personas para que se tomen las medidas necesarias. No se le están dando ninguna potestad adicional a las que ya tiene competidas en la ley.
Diputada, vea, en este momento nos quedan 50 segundos porque Instagram nos corta la transmisión a la hora exacta. Yo no sé, yo le consulto a usted si usted tiene disponibilidad de que tal vez abarquemos unos 30 minutos más, diputada. Si usted tiene tiempo, tranquila, si de alguna manera está muy ocupada o tiene alguna otra obligación, para ver si podemos abordar un poquillo los proyectos de ley que vienen, etcétera, etcétera. Usted me dice. Claro, no, perfecto. Ok, vamos a terminar aquí, vamos a cerrar esta transmisión. Esta va a quedar guardada, todo lo que estuvimos conversando, y luego vamos a arrancar. En unos minutitos arrancamos de nuevo con la siguiente transmisión. Vamos a estar unos 30 minutitos más abordando el final, la conclusión. ¿Está bien? Diputada, es que se nos alargó muchísimo el tiempo, pero espero que lo esté disfrutando. No, súper agradable la conversación y me encanta poder explicar todos estos temas, pero sobre todo también contar un poco de quién es María José y cómo ha estado.